Mis panas de Corcobro, ¿cómo están? Espero que bien y bueno, hoy estamos con un nuevo video para el canal. Bueno, el día de hoy, hice el especial de Navidad. Al menos subiendo esto que es en Nochebuena y probablemente una segunda parte de Navidad. Porque sí, les hago este video, lo divido en dos partes muy cortas, pero es para darles eso, ¿no? Bueno, para este año pensé en algo más simple, no tan elaborado, como otros años. Es más, ni el año pasado tuvimos especial por uno, mi flojera, dos, porque no tenía una idea en mente, y tres, por corona. Bueno, eso último no tiene nada que ver, pero bueno. Y bueno, aquí vamos a pasar del... las skins de Brawl, o sea, vamos a hablar sobre las skins de Brawl por la mejor y la peor, o sea, de la peor a la mejor que de cada año. Pasando de este video, las de 2018 al 2019, que son las de piratas, pero igual salieron en Navidad, ¿no? Y mañana las del 2020 al 2021. Aunque en realidad tengo ya las del 2018 y creo que probablemente cuando ya, después de que grabe este video, pues ya tenga las del 2019, pero igual las otras pues voy a poner gameplay del juego de entrenamiento. No sé ni por qué digo esto, si al final es irrelevante, pero bueno, tiene que ser, ¿no? Aparte, es para darle mi toque, ¿no? O sea, no voy a hacer un video genérico sin... que se note que es mío. Porque bueno, muchas veces se nota que es mío por lo... y como que se oye mi voz, pero bueno. Igual ya pasemos de una vez con el video, ¿no? Bueno, pasemos por primero la de... Dynamite navideño. Y antes que me maten en los... o me pongan cosas en los comentarios, les voy a explicar por qué para mí esta es la que menos me gusta. Porque igual me gusta, pero es más porque las otras pues simplemente me gustan más. O sea, no hay ninguna skin de Navidad que no me guste. Menos una que vamos a ver más adelante. Parece más preciso en la siguiente parte. Pero si vieron el análisis a lo brote la vez pasada, pues ya se imaginarán de cuál hablo. No, pues es la menos favorita de... pues del 2018 es una muy buena skin, la verdad. Una pena para los que no lo pudieron comprar pues el año pasado, porque el año pasado fue la última vez que estuve en la tienda. No, la vestimenta de Dynamite en esta skin es pues claramente de Santa, ¿no? O sea, una especie de Dynamite Santa un poco más viejito, ¿no? Solo con una estrellita en su gorro, ¿no? Y como todo buen Santa, también tiene su saco lleno de juguetes, que también tiene algunos easter eggs muy curiosos. Bueno, en este saco también tiene pues juguetes como una estrellita, un oso de peluche y Pip. Bueno, un diseño de BTV. Vaya spoiler que nos dieron de Nani en esos momentos, ¿no? Y también vemos que tiene bastones de calamerlo como reemplazo de sus dinamitas. Bueno, ya en gameplay pues vemos que lanza sus bastones de caramelo, que parece ser las dinamitas de Mike pintadas pues de, como bastoncitos de caramelo, porque aún se le ve el mechero. Pues qué otra lógica puedo darle si los bastones explotan, ¿no? Y bueno, también lo mismo pasa con su saco, que parece tener una dinamita o algo explosivo dentro del saco. Pues también, digo, o sea, qué lógica tendría que explote también. Ah, se me olvidaba. También aparece su pollito que está coloreado de color rojo. Y tiene como una especie de barba. Algo así. Bueno, la siguiente skin que vamos a ver será la de Penny y Duendecilla. Esta skin, bueno, como ven, pues Penny tiene una vestimenta de duende. Y que también, aparte de eso, pues tiene un regalito atrás de ella, como si fuera un reemplazo del cofre que este tiene también atrás. Y su cañón también pasa a ser pues una especie de regalo, aunque bueno, sigue siendo el mismo cañón, nomás un poco decorado así como regalo. Y bueno, sus básicos cambian a ser, bueno, una especie de calcetines que al impactar pues
Pues se dividen en pequeñas esferas. O sea, es básicamente el mismo básico. Pues solo cambia el efecto. Es obvio porque, bueno, las skins no cambian nada más que la apariencia. Y bueno, también su morteo no cambia mucho más que en apariencia, ya que en básicos tampoco cambia nada. Lanza los mismos cañones de siempre. Y bueno, pasemos a la siguiente skin que me van a matar porque digo que es mi favorita. Y bueno, y esa skin es la de Nita Brigadita. Y no, pues las razones que me gusta bastante esta skin es porque literalmente se ve muy tierna Nita con esta skin. A pesar de que, bueno, en básicos y en ulti no cambia mucho más que la apariencia del mismo Brawler y del oso de Nita. Que bueno, la apariencia me gusta bastante, por eso la pongo aquí más arriba de las skins del 2018. Aunque eso sí, un poco caro su precio para el momento donde salió esta skin. Qué bien que para el año pasado, pues la rebajaron bastante. Aunque ese fue el último día que estuvo disponible. La apariencia, como lo dice el nombre, pues vemos a Anita y a su oso abrigados. Aparte que es el oso y Nita tienen como una especie de capucha que hace pues referencia a Rodolfo el reno, ya saben, el reno de la nariz roja. Muy tierna skin, por eso es mi favorita de las tres del 2018. Y no, pasemos ahora con las del 2019 y aquí, bueno, si bien las skins ya no son como tal skins de Navidad, pues salieron en diciembre, o sea, salieron como skins de Navidad en su tiempo, así que las vamos a contar como si fueran de Navidad, ¿no? Y comenzamos con Carl Pirata. Como veo que ya me están poniendo en los comentarios cosas como, ¿por qué pones esta skin aquí? ¿Por qué tal cosa? Y todo eso, pero, hey, gente, es mi video, o sea, aquí solo cuenta mi opinión. Ya, si quieres, pues deja tu opinión en los comentarios. Digo, no hay problema. Todos tenemos opiniones distintas, ¿no? ¡Ay! Que se joda el que se enoje. Claro, refiriéndome a esto último, no a otra cosa. Y bueno, no voy a entrar en muchos detalles de la skin ya que no tengo esta ni las otras de piratas, pero sí diré mi opinión de estas últimas, ¿de acuerdo? Ok. Aparte, recordemos que son skins, o sea, solo cuenta lo visual, no porque la tengas o no la tengas, significa si te gusta o no. O sea, igual puedes opinar aún si no la tienes. Y bueno, la razón por la que pongo Capitán Carla aquí es más porque, si bien en apariencia, pues me gusta bastante, pues la verdad, si no fuera por antes. Diría que esta skin ya ha dejado de ser muy, muy viable para comprarlo. O sea, a ver, está muy buena, pero hay otra igualita a esta y mejor y más barata. Y bueno, ese es el único factor por la que lo pongo en último puesto. O sea, sí, sé que me estoy contradiciendo con lo que digo con lo de Nita, pero aquí, bueno, a diferencia de Nita, que es una skin, no, una skin así nomás, o sea, no tiene un recolor mejor que la original. Este sí tiene un recolor que mejor que el original. ¿Saben a lo que me refiero, verdad? No, pues yo tampoco. Así que solo diré que esta skin la pongo en como la que menos me gusta de las del 2019. Pero que aún así no está mal. O sea, no está mal. Aún así hay otra mejor opción y más barata. Y bueno, la siguiente es la de Colsario. No sé cómo. Como decirle, así que le vamos a decir Core Capitán, ¿no? Bueno, esta más me gusta por los efectos que por la apariencia, pero aún así está bien, o sea, es igual de buena que las otras skins que vamos a ver más adelante. Solo que está como que me cae mucho en diseño, o sea, está bien el diseño, pero prefiero las del otro, de los siguientes puestos. Simplemente es un skin que me gusta bastante en efectos, pero que en apariencia no tanto. La animación de entrada está muy buena, la verdad. Muy buena, muy buena. Y bueno, aquí tenemos la skin de Ricochet. Y sí, cuento las skins de aniversario sin se me olvidaba decirles. ¿Y por qué? Bueno, porque las skins las sacaron de regalos en Navidad, así que por eso las cuento.
Y esto es pues todo contrario al puesto anterior, o sea que me gusta bastante en apariencia, pero en efectos no tanto. Es que, bueno, como dije, es un skin que me gusta bastante en apariencia, o sea, es mi skin favorita de Rico, a pesar de no tener efectos, ya que son los mismos que pues, el aspecto de default. Y la pongo aquí más por nostalgia y porque también, como dije, es mi skin favorita de Rico. Pero hay una que de seguro me va a caer hate y ahorita se las. Y ahorita la menciono. Y bueno, en este puesto, ya en el primero de las skins del 2019, tenemos a Poco Pirata. Y antes de que me funen, recuerden, esto es mi opinión. O sea, este video es con una opinión subjetiva. No, como ustedes saben, como mi brawler favorito es Poco, y aparte que me gusta bastante sus skins, pues era muy obvio que la van a ver en este puesto. A pesar que me van a caer hate después de decir esto. Porque muchos las consideran, pues, la consideran como la peor skin de Poco. Incluyendo que Poco Star, bueno, la está compitiendo con esa. Pero no, no, la verdad no, o sea, la verdad es una skin muy buena. Muy buena para ser simple. Aparte, es muy barata, así que no te quejes. Y sí, tal vez lo de que Poco lance notas musicales sabiendo que no está usando su guitarra, sino una escoba. O sea, es más WTF que lo que ya hace. O sea, es algo más WTF que el diseño por default. O sea, por el aspecto de default. Sí, es una buena skin tanto en diseño y como en efectos, que no muchos lo notan, pero yo sí, y espero no equivocarme, que luego luego estoy ciego o estoy todo esquizofrénico y digo que sí tiene efectos, no, no sé por qué muchos dicen que no, o tal vez no, y yo solo estoy teniendo esquizofrenia, pero bueno, digamos que sí tiene, por el momento, ya cuando aparezca en la tienda de nuevo, ya les diré. Por mientras la dejamos en este puesto. Aparte, es muy kawaii también. O sea, el Poco se ve muy tierno así. Ay, Poco. Por eso eres mi favorito.